Mi nombre es Francel Montero y soy coach de emprendimiento infantil, de finanzas y de emprendimiento. Y bueno, hoy quiero traerles un tema precioso y es muy, muy lindo. ¿Por qué? Porque es para ustedes. Y como papás y mamás que somos, tenemos el deber de enseñarle a nuestros hijos sobre cómo utilizar el dinero. Pero primero... Quiero repasar con ustedes algunos términos que tenemos que entender y que como papás también tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque se dice que nosotros son, que nuestros hijos son nuestro reflejo. Y es cierto, no es que no se diga, es que sí es cierto. Así que iniciamos. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero para ustedes? Piensen ahí un poquito qué es. El dinero es una, es una herramienta de intercambio, ¿verdad? Es... Tal vez queremos cambiar algo por, eh, por nuestro dinero, ¿sí? Intercambiamos cosas cuando utilizamos el dinero. Lo más importante aquí es que normalmente cambiamos nuestros talentos, nuestros tiempos, nuestro tiempo. Está, o estamos productos, lo que sea, pero aún así, con, con nuestros talentos nosotros también podemos intercambiar. Productos. ¿Por qué? Porque nosotros elaboramos los productos. ¿Cómo hacemos más dinero? Es la pregunta. Y es algo del que ustedes normalmente tienen que ir diciéndose: ¿cómo le enseño a mi hijo a hacer dinero? ¿Cómo traigo ese dinero a la casa? Y en cuanto podemos hacer ese, ese intercambio y mejorar la vida de los demás, nosotros vamos a poder traer el dinero a nuestra casa. ¿Y qué es la inteligencia? financiera. Aquí vamos. Es el buen uso, la capacidad de resolver problemas relacionados con nuestro dinero. Entonces, si solucionamos esos problemas, si nosotros le damos solución a esos problemas que tenemos con el dinero, Nuestros hijos van a ser súper felices. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo, entonces ellos lo van a hacer, ellos ven. Pero sí, aquí hay algo muy importante. Normalmente en las casas, o yo les pregunto a los chicos, ¿bueno, qué es el dinero, chicos? Y ellos me dicen, de ahí, con lo que compramos cosas, ¿verdad? Pero sí, hay algo importante. ¿De dónde sale el dinero? Pregúntele a su hijo de dónde sale el dinero. Ellos le dicen del cajero automático, algunos dicen, bueno, del trabajo de mamá y papá, eh, y, y, o les dicen de, del, del banco, teacher, ¿verdad? Y a, aquí es donde viene el asunto. Ellos no saben ni siquiera que el dinero viene de un salario, y eso es la mayoría. ¿Y por qué no saben eso? porque no se lo enseñamos en casa. Entonces, por supuesto, cuando llegamos a grandes, ¿cómo vamos a tener una necesidad de aprender finanzas o cómo van a llegar todos esos problemas de deudas? Nos dan la tarjeta de crédito y nos dicen, tome, gasten todo lo que quieren. Y ustedes o como, wow, ¿verdad? Y ahí vienen los problemas. Después tenemos que pagar, pero no nos dijeron que no podíamos más gastar más de lo que, no, de lo que nosotros... De lo que ingresa a, nuestro, a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, uno, vamos a enseñarle a los niños de dónde viene el dinero. Y háganlo. Y se los voy a enseñar cómo. Vea, es súper sencillo. Primero, les vamos a decir de dónde viene el dinero. Ellos me van a decir del banco, ok, sí. Pero quién pone el dinero en el banco? Eh, el señor del banco. Entonces ahí ellos empiezan a sacar ideas. No, no les demos toda la solución, sino que ellos vayan sacando la idea y nosotros les vamos diciendo y los vamos guiando. Es una guía lo que tenemos que decir. Entonces, ok, eh, del banco, muy bien. Ahora sí, eh, bueno, en el banco me deposita mi jefe, ok. Ah, bueno, ok, la, el lugar donde trabaja mamá o papá nos deposita, pero ¿qué hace ese lugar para tener ese dinero? Entonces, les venden. Okay, que venden productos, servicios, ¿verdad? Inclusive en el sector público les podemos decir, bueno, se pagan impuestos, se pagan eh, cosas, la gente tiene que pagarle al gobierno para que nos paguen nuestro salario y de ahí viene el dinero. Entonces es super lindo porque entonces ellos empiezan, ¡Oh, ¡qué chiva, verdad! Es, o sea, es un ciclo y es un análisis. Normalmente yo lo hago así. Con mis, con mis alumnos y concientizan mucho esa parte de, ok, ya el dinero viene, ¿verdad? Ahora, este, ¿cómo podemos medir esa inteligencia financiera? ¿Cómo dice usted, bueno, si yo tengo una muy buena inteligencia financiera o, con, o mis hijos tienen buena inteligencia financiera, con la libertad financiera. La libertad financiera son los buenos hábitos que tenemos nosotros, y que es este, para utilizar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la libertad financiera? No tener deudas, ¿verdad? O si las tiene, tener la capacidad para, para pagar las deudas, pero que usted no se quede con un salario de 50 mil, 25 mil colones, y a veces nos quedamos con mil colones en la cuenta. ¿Verdad? Y ahora sí, ¿qué hacemos? <laughs> Entonces, eso es tener una salud financiera, cuando no nos sentimos estresados, cuando sabemos que estamos, tenemos ahorros, que pagamos las deudas y que todavía nos sobra, ¿verdad? Que salimos y que podemos salir todavía a pasear o, o a gastar el dinero en ciertas cositas que nos da esa libertad. Bueno, y les hablo de los hábitos, cómo tener una libertad financiera. Los hábitos, el primer hábito es el del ingreso. Entonces, ¿el ingreso qué es? El hábito del ingreso es, ok, ¿cómo yo voy a lograr ese dinero? Y aquí es importante. Van ustedes a decirle a los chicos y a las chicas, ok, ma, por ejemplo, normalmente ellos ahora que viene Navidad es como, yo quiero el Nintendo Switch, yo quiero la bici, yo quiero esto. Entonces, muy bien, el niñito te puede traer esto, ok? Hiciste una lista como de 15 cosas. ¿De cuál de todas estas listas te gusta más? Ok, bueno, vamos a hacer tres cosas, ¿verdad? Y vean, y eso lo he utilizado yo muchísimo con mis hijos. El niño solo en mi casa trae un regalo, nada más. Después de ahí, lo que quieran, mamá y papá, les regalan algo y ahora sí, ¿cómo lo van a lograr ustedes? Entonces, vamos a enseñarles a ellos a, ok, sí, quiere la bici. Vamos a poner el ejemplo de la bici. Entonces, la bici, ok. ¿Cómo yo voy a lograr tener una bici si en este momento no tengo dinero? Bueno, eh, les van a decir, bueno, con la plata de mamá y papá, ¿verdad? <laughs> ok, sí, si sí, yo les doy mesada, porque aunque estemos ahorita en este, en, en, en esto de que no salen, uno debería mantener esa mesada, ok? Entonces ellos la van guardando. ¿Cuánto tienes? Tengo 20 mil colones. Ok, ¿cuánto vamos a hacer de aquí a diciembre? Tan, bueno, usted me da mil colones todas las semanas, entonces vamos a ahorrar esos mil colones todas las semanas. Yo te pongo, aunque tengan que después ponerle una cantidad mínima, pero lo importante es que el niño vea ese esfuerzo. Y después, la pregunta es: ¿tienes un montón de juguetes? ¿Qué te parece si los vendemos? Sí. Si, si agarramos los juguetes en buen estado, los limpiamos y hacemos una, una tienda de garaje, por ejemplo. O si al niño le gusta cocinar, ¿por qué no vendemos galletitas? Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que enseñarles a ellos que tiene que ingresar dinero a la casa para yo poder comprar algo. Es sumamente importante esa parte. Y así vamos a ir generando poco a poco que ellos vayan, diciendo, vayan pensando siempre en cómo ingresar. Si no les gusta vender o les da pena, ¿verdad? Porque hay muchos papás y mamás que les da pena ir a vender, entonces que hagan cosas. Ojo, aquí es muy importante. Por favor, a un niño no se le debe pagar por tender la cama, por lavar los platos. Esos son sus deberes y lo dice en, lo, en los derechos y deberes de los niños. Así que por favor, son sus deberes. ¿Por qué? Porque en, el, en algún momento llegan al trabajo y le van a decir al jefe: No, a mí no me pagan por lavar eso. ¿Ok? Entonces son deberes. Entonces sí tenemos que tener muy claro. ¿Pueden lavar, el car ¿Pueden lavar los carros del primo, del tío? Sí, por eso sí les pueden pagar. ¿Ok? Luego viene la parte del hábito del gasto. Con el gasto me encanta porque siempre me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y tenía cuatro años el mayor. Y en realidad todo esto que yo enseño y todo es por ellos, porque yo quería enseñarles a ellos. Una vida muy diferente a la que nosotros normalmente nos habían enseñado. Entonces, desde pequeños, ellos iban a la juguetería y yo les decía, bueno, tienen 5 mil colones para gastar. ¿Qué vale 5 mil colones? Con cuatro años, ojo, no importa. Ellos aprenden, ellos visualizan que la monedita de un 1 y dos ceros es de 100. O sea, ellos en ese momento no leen los números pero sí relacionan números y eh, este, dibujos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted le dice, bueno, todos estos juguetes de aquí y de aquí valen 5 mil o menos de 5 mil. ¿Qué quiere? Entonces ellos van haciendo sus propias cositas y pan y lo pagan. Por favor, denles el dinero para que lo paguen. Ellos van a sentir... Ese proceso que usted mismo siente cuando gasta, que no le queda nada, de pronto un montón de dinero. Eso es un montón de dinero. Cuando le, da, cuando le da el dinero y lo devuelve y ven que solo es una moneda o dos monedas, ellos van a sentir que gastaron ese dinero. Y ese proceso tienen que irlo sintiendo siempre, porque entonces así les vamos a dar el valor por las cosas. ¿Ok? Entonces, es importante, siempre en casa, esto se gasta para esto, esto se gasta para esto, se gasta para esto y se gasta para esto. ¿Cuántas galletas o dulces tienen al mes derecho? Cuando usted se sienta a hacer los gastos de la casa, hágalo, siéntese con ellos, ¿ok? ¿A usted le gusta el conflexo, a usted le gustan las galletas, a usted le gusta, bueno, mira, todo esto se gasta en casa, ¿ok? Entonces, hay que ahorrarlo, hay que rendirlo y, y, y todo ese tipo de cosas se va mejorando en, en la casa. Después está la parte del ahorro. ¿Qué pasa con la parte del ahorro? Con la parte del ahorro pasa esta situación. Ahorramos todo el año, ¿sí? Y al diciembre, bla, rompemos el chanchito. Y ahora sí vamos a hacer fiesta con la plata y nos vamos a gastar todo el dinero. No es así, ¿ok? Y eso es lo que nos enseñan, a que todo lo que ahorramos lo gastamos. No, tenemos que ahorrar para y tenemos que enseñarle a, a nuestros hijos cuatro cosas importantes. Ahorrar para gastar cepillo de dientes, este, pasta de dientes, cosas esenciales. Eso es lo que gasta usted, comida, eh, gasolina, ¿verdad? Todo eso son gas. Después tenemos que ahorrar para comprarnos lo que queríamos. Entonces sí, vamos a ahorrar para comprarnos y vamos y, y cogemos. Esta platita es para, ya tienes para el carrito que querías. Ok, vamos a comprarlo. Y luego tenemos que sí donar. Es importante. Y lo dicen los grandes millonarios, y lo dice la Biblia, y lo dice eh, todas las religiones, dicen que uno tiene que gastar, eh, que, que, que donar el 10% de lo que tengo. Entonces enseñale a los niños que uno ahorra también para ayudar a los demás. Entonces agarramos ese ahorro, ok, el 10% para esto. ¿Ok? Y luego el invertir, que es la parte, ¿se acuerdan que les había dicho un poquito de los ingresos? Puede ser hacernos un negocio, ¿verdad? Comprar cositas para hacernos un negocio o un emprendimiento. O bien, también podría ser este, ahorrar, eh, invertir para la universidad. Entonces, de ese chanchito que yo quebré, vamos a coger un poquito, un poquito, un poquito. Lo importante es que ellos sientan eso, ¿ok? Vamos a coger un poquito. Mi corazón, tenés una cuenta en el banco. Entonces, en esa cuenta estamos ahorrando para tu universidad. Te vamos a dar, vamos a ponerla en eso, ¿ok? Entonces ahí vamos a invertir, ¿ok? Tengo un niño que desde que empezó a emprender, eh, que tenía nueve años, él ahorra todas sus ganancias para que cuando tenga 18 años, se quiera comprarse el carro que él quiere. ¿Verdad? Y ya tiene 15, o sea, ya le falta poquito. Y un día a le pregunté y me dice, teacher, todavía me falta llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, imagínense, desde los 9 años él ya sabe que puede comprarse un carro, ¿verdad? A los 18. Ok, eso es parte de, eh, el ahorro, ¿sí? El ahorro, por favor, no les enseñemos a gastarlo, porque así es como nosotros nos pasa eso. Después, los hábitos de la inversión y es lo que yo les hablaba de la parte de gastemos ok vamos a ahorrar para comprar y hacer un negocio comprar una casa un lote o algo que me genere después eh, un retorno ok del dinero y bueno les he hablado un poquito de cómo enseñarle a los niños a este sobre eh, la educación financiera sin embargo, si ustedes no practican estas cosas en casa y no empezamos a mejorar en esta situación, pues a sus hijos van a ver ese ejemplo, ¿ok? Entonces ellos van a ir montándose sobre ese ejemplo. ¿Quiénes son los superhéroes en casa? ¿Quién es la persona que más admira a su hijo o hija? Por lo menos cuando tienen menos de 10 años, ellos, sus superhéroes son mamá y papá son lo mejor que existen, o sea, entonces ellos van a ir arremedándolos en todos los procesos. Entonces, si empezamos a hablarles de educación financiera desde que estaban pequeñitos y nosotros practicamos con lo mismo, pues ellos van a crecer muy este, sabiamente en este tema. Los procesos financieros, eh, para poderles enseñar a ellos es que ellos, realmente practiquen y sientan, ¿ok? Podemos jugar, por ejemplo, y siempre es a través de un juego o a través de la realidad, ¿sí? Eso como cuando yo les decía a ustedes que, bueno, ellos van este, a la juguetería y realmente me acuerdo que le daban la platilla a la muchacha y ni se veían, ¿verdad? Entonces, ahí que les den la plata a la muchacha, que la muchacha les dé, inclusive ábreles una... una Ábreles una cuenta en, en el banco. Yo les abrí desde los cuatro años y desde los cuatro años les enseñé como a poner el nombre, ¿verdad? Entonces, toda la vida poniendo el nombre, pero no importa. Ahí que esperen, de todos modos estamos en una jugatería y la paciencia es buena. Y entonces ellos llegaban y escribían el nombre en el voucher, ¿verdad? Bueno, ya ahora no se hace, pero... Este, eso es rico para ellos. Igual cuando les tenemos las cuentas en, en, en el banco, enseñarles el estado financiero y decirles, bueno, este es el estado de su cuenta. Si usted tiene tanto dinero, usted tiene tanto, claro, por supuesto, tenemos que irles hablando acorde a la, a la edad. Si es un niño de 4 o 6, no va a entender 5 mil, no va a entender 10 mil, pero si entonces sí si le vamos a decir, con 5 mil te puedes comprar cinco hot wheels, verdad, que cada uno vale mil colones, por ejemplo, entonces ahí vamos a ir poco a poco, bueno, con diez mil te puedes comprar eh, el peluche que vimos el otro día, algo así, entonces lo vamos dimensionando, ya con los de 7 de, de para arriba, ya ellos tienen un proceso de conocimiento, más empiezan a ver la moneda y todo, y es muchísimo más fácil, y cuando emprenden, ni para qué. Porque cuando emprenden, pues la gente les da mil colones y les da esto, entonces ellos empiezan ya a asimilar ese valor. ¿Ok? Entonces, eh, pregunta, o sea, la mejor manera para enseñarle a nuestros hijos es, primero, ¿verdad? Ya, ya vamos recopilando, primero es, empecemos a decirle a ellos a que vivan el proceso con nosotros de la casa. ¿Ok? Segundo, practiquen con ellos el valor del dinero. Y jueguen con ellos en casa, ¿sí? Eh, a vender y comprar. A todos los niños les encanta comprar y vender. De esos juegos de Monopoly, de Mi Banco, de... Y hay un montón de bancos que traen dineritos. Entonces, con eso pueden empezar a jugar. Y tercero, las metas del ahorro. Ahora ustedes me dicen, bueno, ¿cómo puedo yo eh, decirle cómo vamos a ahorrar, qué vamos a ahorrar? ¿Ok? O a la hora de la compra también. Y estas preguntas que les voy a enseñar son preguntas que este, también uno tiene que hacérselas uno en casa y tiene que hacérselas a ellos, ¿ok? Así que pongan muchísima atención porque de verdad que a mí me han funcionado súper bien. En los niños y en mis hijos, ¿ok? Hay que enseñarles a ellos a métodos de hora, Entonces... A veces ellos dicen, y por ejemplo, el menor mío todo lo necesita porque ya se dio cuenta que la mamá siempre le pregunta qué necesita, ¿verdad? O lo necesitas, entonces él llega de una vez, necesito este juego, ¿verdad? Entonces ustedes le tienen que decir, ok, muy bien, ¿para qué lo necesitas? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? Ok, porque resulta que me gusta estallar el globo del juego, entonces, sí, es muy divertido. Entonces, lleguen a una conclusión juntos. Realmente es esencial o realmente no se necesita en este momento. Y ahorita, en estos momentos, sabemos que no podemos comprar de más, ¿sí? Entonces, podemos enseñarles. Este año yo me senté con mis hijos y sinceramente les dije, ok chicos, lo mínimo, vamos a vivir con lo mínimo porque vamos a ahorrar el dinero. Oh, ok, esa es otra cosa que más adelante les voy a hablar de un poquito de la abundancia. Okay, entonces vamos a ahorrar el dinero sin decirles que tal vez estábamos cogiendo los gastos y los vamos a retener porque no podemos pagar o por esto y una y otra cosa. Pero sí les dije, vamos a ahorrar dinero. Entonces, todo lo que vayan a comprar, ¿para qué lo necesitas? Bueno, lo necesito porque quiero comer, porque esto, porque lo otro. ¿Cuánto? ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuál es la capacidad de dinero que puedes pagar por eso? Ah, tengo siete mil y valía diez mil, ¿cuánto te hace falta? Ah, dos mil, de ay, qué pena. Entonces no puedes pagarlo. Y tampoco todos se lo podemos dar, ¿verdad? Y luego búsquenle un, un horizonte. Es muy importante que cuando o nos sentemos. Yo sé que ustedes mañana van a llegar a sus casas o inclusive hoy les van a decir a sus hijos, bueno, vamos a hacer una meta financiera y les van a empezar a enseñar estas cositas. Lo primero que tienen que hacer es la lista. Después de la lista, póngalos a dibujar. Póngalos a dibujar qué es lo que quieren, ¿ok? Y cojan una alcancía de las tantas que tienen porque ya tienen muchas, no hagan más. Entonces van poniéndole el dibujo que hicieron con su meta, o sea, si ellos quieren una patineta para diciembre o para no sé el cumpleaños o lo que sea, póngales ahí la patineta, ¿ok? Y que vayan echando las monedas, las monedas o los billetes. Entonces ahí está, pero siempre que tenga esa meta, el horizonte, hay que dejarlo muy marcado. Si nosotros no tenemos ese horizonte, entonces vamos a ir gastando la plata. ¿Y le pasa a usted? ¿Verdad que sí? Estoy segura que sí es. Entonces Vamos a ahorrar eso y vamos a dejar que aquí solo se coge la plata para esto, ¿ok? Hay que enseñarles a tener esa meta, esa visión, esas, esas ganas de llegar y cuando llegamos, a obtenernos. ¿Por qué? Porque es satisfacción al logro. Y cuando un niño siente esa satisfacción al logro, obviamente va a lograr todos los propósitos de su vida, ¿ok? Y luego darle seguimiento a la meta. ¿Cuánto tenemos? ¿Ok? Bueno, vamos a abrir la, bueno, si no se puede abrir alcancía, que okay, ahora la mayoría, vamos a ver cuánto tenemos de dinero y cuánto hace falta y cuánto podemos hacer o generar en la casa ingresos para poder obtener eso. Ok, ahora quiero hablarles muy claro de cómo fomentar una conciencia de abundancia en sus hijos. La abundancia, yo les quiero preguntar, quiero hacer una pregunta hoy. Y yo sé que a muchos de ustedes les va a chocar, pero voy a ser muy sincera con ustedes. Si yo les digo a ustedes, el dinero es amor, ¿qué pueden contestar? ¿Qué está en cada una de sus cabecitas pensando? Esta señora está loca. Pues les voy a decir una cosa, el dinero es amor. ¿Por qué? Porque con el dinero usted puede comer. Con el dinero usted puede ayudar a alguien. Con el dinero usted le puede decir a esa persona, vaya, cómprese algo de comer. Y eso es amor, ¿ok? Con el dinero usted le puede expresar, le puede regalar unas flores a una persona. Entonces el dinero es bien querido. ¿Qué fue lo que pasó? Que nosotros crecimos con aquel pensamiento de que el dinero era pura eh, para gente, ¿verdad? Que, que tal vez la gente no estaba feliz. Yo recuerdo que, que a mí me decían, las personas con dinero no son felices. ¿Ok? Y entonces uno se le queda eso grabado en la cabeza. Y realmente con el dinero podemos hacer tantas cosas amorosas que veámoslo de esa manera y enseñémosle a, a nuestros hijos eso. Una cosa es ser una persona vara y que yo fuera, utilice mi dinero para hacer cosas malas o utilice mi dinero para hacer cosas buenas. Entonces quitémonos ese paradigma de que el dinero... No lo necesito para vivir. El dinero sí lo necesitas para vivir. Es un complemento. No es tu vida. No es tu vida. Pero sí es un complemento. ¿Ok? Con el dinero puedo lograr muchas cosas. Con el dinero puedo estudiar y me puedo ganar más dinero. Con el dinero puedo hacer más dinero para ayudarle a más gente. Veámoslo de esa manera. Entonces, le vamos a enseñar el, a los niños el valor de las cosas. Eso se llama abundancia. Decir que las cosas... Puedo tenerlas. Sí, claro, tú las puedes tener. Tal vez en este momento no, pero si haces un esfuerzo o generas ideas de negocio o generas cosas maravillosas, puedes lograr tener todo lo que quieras. ¿Ok? Y puedes también tener una casita con un matrimonio, con unos hijos estables, etc. Pero usted también tiene que. Recuerde que. Todo es un complemento. Yo toca estar bien en mi corazón para que todo pueda funcionar afuera, ¿verdad? Entonces, le, el, el valor de las cosas hay que enseñarles, no por el precio ni estarles diciendo. Son cosas que normalmente hacemos en casa. No tengo plata, no tengo dinero, no tengo dinero, y entonces formamos esa escasez en la cabeza de los niños, ¿ok? Entonces, yo muchas veces he cometido el error, pero ya gracias a Dios lo he ido cambiando y les digo no quiero gastar. ¿Por qué? Porque usted no necesita eso, tiene un montón de juguetes en la casa. Punto. No se gasta. No quiero gastar. Tengo el dinero para pagarlo, pero no lo tengo. O sea, no quiero gastarlo. Y a veces hay que darse eso, ¿ok? Enseñando a agradecer los ingresos, todo lo que entra, gracias señor por todo, gracias por la mesa. Nos enseñaron a siempre dar gracias por la comida, pero no nos enseñaron a dar gracias por la camita que tenemos, por los juguetes que tenemos, por el montón de cosas que podemos tener. Entonces, enséñenle a sus hijos todos los días a agradecer lo que tiene, este, a, a agradecer esa capacidad de gastar y de pagar y de ayudar a los demás, ¿ok? Eso es súper, súper importante. Y cuanto más valor se aporte hacia los demás, cuanto más yo pueda dar hacia los demás, eh, más se va a recibir en la vida. ¿Ok? Ahora, en, enseñémonos una parte de abundancia, es enseñarles nuestro propósito de vida. A veces les decimos: Usted tiene que estudiar tecnología de la información, o sea, para ingenieros en sistemas, porque ahí se gana muy bien. Pero si su hijo no quiere estudiar eso, no quiere estudiar medicina, él no va a generar ingresos con eso. Y quizás lo va a generar, pero ¿qué hacemos nosotros con, con generar esos ingresos si él no va a ser feliz? Voy, me explico a ah, por qué entonces tenemos que buscar en nosotros mismos también la felicidad. Sí, No es el dinero que nos da la felicidad, que también esa es otra limitante que nos, cre que nos hicieron creer en nuestra vida. Es también buscar nuestro propósito de vida y así, de esa manera, es como va a ingresar el dinero a nuestra, a nuestra casa, ¿sí? Una de las maneras para enseñarle nuestras competencias y habilidades a los, a los niños es desarrollando lo que usted cree que es bueno para él. Ok, si dibuja bonito, explote esa parte, métalo en clases de dibujo y dígale que venda los dibujos, ¿sí? Aunque sean 100 pesos, pero que los venda. Enséñele a que esas cosas son importantes. Y otra de las cosas que yo, ya para finalizar, recomiendo muchísimo es vivir una filosofía emprendedora. Se puede ser emprendedor dentro de una empresa, dentro de una institución, ¿ok? ¿Qué, ¿Cómo es el emprendedor? El emprendedor es esa persona que innova, que siempre está pensando en, en dar ese paso de más, en esa milla extra. Y esa filosofía te va a llevar siempre a que hayan ingresos en su casa, aunque yo sea un colaborador de una empresa o bien pueda ser un emprendedor, ¿verdad? O puedo ser las dos cosas. Tengo muchas amigas que tienen su empleo y tienen su emprendimiento. Entonces, enséñele a sus hijos a tener una, una filosofía emprendedora dentro de ella, ser un líder, amarse a sí mismo. Porque de esta manera él va a encontrar su propósito y a través de su propósito es como va a lograr hacer las cosas. Y bueno, con esto cierro. Con estas palabras este, realmente quiero cerrar. Enseñe una filosofía emprendedora y verá que también usted va a modificar todos sus hábitos y todo en su vida va a ser siempre muy, muy, muy excelente, así como usted lo quiso. Hay una palabra que, que se la roé a la creadora de Business Kids, que es la franquicia que yo este, obtuve, y se llama Emprender te permite escribir tu propia historia. Así que permítale usted a sus hijos a que escriban su, su propia historia. Gracias.